thank mm -hmm. you Área específicamente es porque él enseña la gran, el gran tatva de. La diferencia entre Jivatma, Paramatma y Bhagavan. Las líneas contemporáneas a él pensaban que era todo Brahman, era todo Brahman, pero él hace esta diferenciación filosófica y entonces eso es uno de los puntos importantes en nuestra filosofía también porque nosotros entendemos que Paramatma es Dios y nosotros somos Jivatma, somos una chispa de conciencia, pero que no somos Dios. Anterior a Matva estaba la idea de que el alma era una expansión del Brahman y como, y como tal... Éramos exactamente lo mismo. Que el Brahman, por tanto éramos Dios también. Entonces ahí hay un punto clave que se hace filosóficamente en la tradición de Barat sobre cómo se entiende quién soy yo y quién es Bhagavan. Por eso que si vamos a las historias y a los textos místicos, los yogas, a los diferentes maestros de casi todas las líneas filosóficas de India, todos dicen yo soy Dios, pero Madhva, desde ese momento hay un hay un cambio importante en la filosofía de todo India en el cual se entiende de que yo soy un ser independiente de Dios. ¿Mm? Yo soy una chispa de Dios, pero no soy Dios. Entonces, esa diferencia es interesante de, de, de acentuar frente a este tema. Eh, en lo que yo estoy explicando, no estoy diciendo que no corresponda. Es correcto. ¿Mm? Toda esa línea discipular es correcta, pero al mismo tiempo, lo que estoy tratando de explicar es cuán importante es ver la validación de Sri Gauranga por sí mismo. Eso es lo importante: es ver que Gauranga en sí, él, él es el Pramana en sí mismo. ¿Mm? Y todo lo que sucedió antes, pudiéramos tomarlo como quizás maestros que pavimentaron el camino para que Sri Gauranga pudiera hacer su misión. De lo contrario, Gauranga tendría que iniciar desde lo más básico. Yo no soy Dios, tú no eres Dios, él no es Dios, vosotros no sois Dios. Tendría que comenzar así por lo más básico. No, Gauranga, esa, ese Siddhanta ya existía, entonces él puede hacer su misión. Desde ese punto, claro, hay una, hay una continuidad filosófica que no podemos negar. El punto es que, cuando estudiamos o cuando entramos en la profundidad de Gaudilla, mm. que es diferente a la profundidad o a la filosofía Vaishnava en general, mm. en Gaudilla hay ciertos puntos que son principales y por eso nos convierten en Gaudilla y no otro grupo Vaishnava. Mm. Es que nuestra búsqueda no tiene que ver con el Dharma. Ni siquiera tiene que ver con los Vedas. Nuestra búsqueda tiene que ver con la relación íntima y directa de Radha y Krishna. Esto no está desarrollado en los Vedas. Esto no está en los Vedas. Ninguno de los acharyas anteriores a Sri hablaron sobre este tema. Porque, por un lado, los textos y los Vedas en sí hablan claramente de Vaikunta o Moksha Nirvana para Brahman. Hablan claramente sobre esos temas y por eso que toda la filosofía antes de Gauranga y alrededor de Gauranga siempre están destinados a esas áreas. Por eso nadie más. Que la tradición basi y Gauranga Mahaprabhu, nadie más tiene este concepto de maduria maduria Ras. Solamente en la filosofía de Gauranga Mahaprabhu existe el concepto de Manjari Vav. Y solamente en las líneas Basa existe el concepto de Gopi Vav. Para las demás líneas filosóficas, estos temas no existen. Entonces, desde ese punto, entendemos que la filosofía de Gauranga es completamente diferente. Hay una parte exotérica de la filosofía que tiene que ver con el estudio de los Vedas, con el cumplimiento del. Varnasram, Ram, etcétera. Pero hay una parte esotérica, interna de la filosofía de Sri Gauranga. Y en ese, en ese punto, en esa altura, Sri dice: Varnasram Ram y todos estos principios son un impedimento en el Bhakti. Tu nacimiento dice absolutamente nada. El devoto favorito de Sri era un hombre nacido en familia musulmana, Sri Haridasta Namachari. ¿Qué significa su nacimiento? Absolutamente nada. Los Vedas hablan de los cuatro ashram, de las cuatro brahmanas, esto y lo otro. Gauranga dice: No me interesa. ¿Mm? Entonces hay una diferencia in, in gigante ¿eh? entre las filosofías de Bharat, las filosofías védicas y lo que Gauranga realmente hace y dice. ¿Por qué en el tiempo de Sri pensaba pensaban los escolásticos esos tiempos? Pensaban que Gouranga estaba loco. Nunca habían visto un sanyasi o un, o un devoto, un, a, un, a un pandita como Nimai Pandita, cantar y danzar en la calle, entrar en éxtasis, y llorar, gritar Krishna y correr. Nunca habían visto algo así. Porque los Vedas tienen un límite, ¿eh? la filosofía védica. Cuando tuve la oportunidad, bueno, varias veces he tenido discusiones muy interesantes con un amigo. Eh, que es Brayabasi, él es de, de una paribar diferente, de un, bueno, una sampradaya diferente, ¿no? es de los Radhabalabha, Y la discusión constante que, que hay con él es interesante porque él sabe muchísimo. Me dice, dime dónde en tus Srimad Bhagavatam aparece la palabra rada, ¿Aparece la palabra rada en Srimad Bhagavatam? No aparece rada. ¿Qué aparece? Lo más elevado e íntimo que aparece en Bhagavatam es Zansarasa. Y hay un verso en ese capítulo que dice cierta gopi que es la suprema de las gopis es quien se va con Krishna en un momento en un momento danza raza está sucediendo está, están las gopis Krishna danzando eh, a las orillas del Yamuna en el mismo lugar que Shamananda Prabhu eh, encuentra este, eh, esta tobillera y en un momento Krishna Toma a Srimati Radharani y se van. Y ese momento está descrito en Bhagavatam, pero no dice Radha. Mm. Dicen, cierta Gopi, es el nombre que tiene Radharani en, en Bhagavatam, o que se adjudica a Radharani, cierta Gopi, que era la principal. Entonces, mi amigo me <laughs> cuestiona este tipo de temas. ¿no? Interesante. Mm. Claro, porque la filosofía y los escritos están para un grado, pero luego está. Raga. Y Raga inicia en el momento en el que ya has incorporado lo que está en los escritos. No es posible aprenderlo y saberlo todo. No es posible eh, memorizarse todo. Es imp absolutamente imposible. ¿no? Ni para los bengalíes, porque quizás pueden memorizarse los textos bengalíes de los Koswami, pero ¿y qué pasa con los textos sánscritos? ¿Y qué pasa con los escolásticos sánscritos que no manejan bengalí? ¿no? Entonces, no es posible manejarlo todo. Lo que sí podemos, lo que sí es posible es entender cuál es la esencia. Si a cualquier persona uno le, le, le entrega el Bhagavatam y le dice, a ver, lee y dime cuál es la esencia del Bhagavatam. ¿Cuál es la esencia del Bhagavatam? Los reyes, la historia del mundo, la creación del universo, el Tridev, Brahma Vishnu Shiva. ¿Cuál es el punto del Bhagavatam? Los pasatiempos de los Dasavatar de Vishnu. Es Krishna, ¿cuál es el punto del Bhagavad finalmente? Con un estudio profundo y obviamente con Guru Kripa, entendemos que el punto del Bhagavad es ir paso a paso desde lo más básico de la creación universal, comenzamos a entender Toda, toda esta creación y cuál es el sentido real, esotérico que hay frente a todo esto y entendemos que el sentido de todo esto finalmente que es Krishna y según el Bhagavatam en el momento de Krishna es más feliz es cuando él está con los Vrayabhas, cuando es niño no crece, cuando está con las gopis, es el punto culminante. entonces entendemos esto verdad pero una persona normal no, entende, no entendería estos temas, entendemos eso pero cuando llegamos ahí, ¿qué hacemos cuando ya encontramos esta joya? Krishna en Brindavan es el Krishna más feliz de todos no hay Dwarka, no hay Vaikuntha, ni bla, nada, nada. El Krishna más feliz, el Krishna en Brindavan. Y cómo es la vida de Krishna en Brindavan. Cómo sirven los devotos en Brindavan. Y cuando me refiero a Brindavan, estoy hablando en Nitya Brindavan. No estoy hablando de un punto geográfico en la India. En ese punto geográfico en la India que se llama Brindavan, hay muchos devotos viviendo. Sí, hay más de 5.000 mil deidades de Krishna. Sí, maravilloso, pero no estoy hablando de ese Brindavan externo. Eso es Prakrit manifestado, pero el Lila de brindavan, el Lila de Krishna, el Nitya Lila Brindavan entró en cinco 5000 años atrás, ¿Mm? entró a la dimensión espiritual solo, ¿Mm? y ahora solamente tenemos las sombras de lo que fue en algún momento, lo que ahí hubo. ¿Mm? Aún así es sagrado porque Krishna estuvo ahí, etc. y porque sus devotos están ahí. Eso es sagrado, ¿Okay? Pero el real Vrindavan está en el plano espiritual, no está manifestado en este momento. El lila es, como un, es un loto, de hecho se llama braya mandal. ¿Mm? Braya mandal, mandal significa mandala, un disco, ¿sí? el disco de braya. ¿Mm? El disco de braya tiene diferentes pétalos y cada pétalo es un bosque de Brindavan. ¿Mm? Hay diferentes bosques de Brindavan, hay un lugar central ¿eh? en todo esto que es ahí donde está el Nikunj de Radhe Govindaji, Radhe Shyam. Y como es un mandala y tiene la forma de un loto, ¿sí? este mandala o este loto se cierra en momento y ahí es cuando entra en Aprakrit. Esto quiere decir que no está manifestado físicamente. Y en momento este mandala, este loto se abre. Y ahí es cuando Krishna entra físicamente en este plano material.